Ruta 81 del 2021. Titulcia. Mina del Consuelo. La ruta de hoy nos lleva junto al río Jarama, por senderos entre barrancos y vías pecuarias. Visitaremos espectacular Mina del Consuelo. Comenzamos. En la plaza mayor de la localidad de Titulcia, ha amanecido un día lluvioso y no se confundió la previsión. Después de recorrer algunas calles de la localidad, llegamos al Parque de Soto de Bayona, que nos acerca junto al río Jarama. Una senda junto al río y entre tremendas paredes de este valle, nos lleva hasta el primer barranco que ascenderemos. El primer barranco que afrontamos es el de Picote, el sendero que transcurre en su interior en el día de hoy muy resbaladizo por la lluvia. Aprovecho para comentar que las imágenes no son muy buenas, dado que en algunos momentos la lluvia fue intensa. Después de algo menos de un kilómetro por el barranco llegamos al camino cordel de la senda Galeana, que recorreremos unos 3 kilómetros. Recorrida esta distancia, en la urbanización Valbosque, otro grupo de compañeros nos espera, ya que en este punto nos desviaremos a la izquierda para iniciar el descenso por el barranco La Purga. Este sendero por el barranco nos lleva a extremar la precaución para evitar resbalones. En algún momento alguno de los compañeros ha necesitado ayuda. Por la intensidad de la lluvia en este momento no tenemos imágenes hasta la subida a la mina. Ya en la mina del Consuelo, lo primero que hicimos fue colgar nuestros ponchos y chaquetas para dejarlas secar. Y cómo no disfrutar del interior de esta mina. Reseña. Lo primero que tengo que mencionar que esta mina se encuentra en una propiedad privada. La historia de la mina del Consuelo. Estas minas son de sulfato sódico mezclado con yeso, los cuales se separaban industrialmente en fábricas de Aranjuez o Chinchón. El sulfato sódico se utiliza de forma natural para la fabricación de vidrio y metal, o si se transforma en sosa artificial, se usa para jabones naturales. La explotación de la mina del Consuelo, además de otras de la Comunidad de Madrid, datan en torno a 1850, siendo esos años cuando más labores de extracción se realizaron. Llegó a haber más de 50 minas repartidas por toda la vega del Tajo y del Jarama, hasta 1878 donde cesaron su actividad. Volvieron a realizar explotaciones temporales aunque de forma muy débil hasta 1908 cuando figuran las últimas extracciones de la mina del Consuelo. Su finalización fue debido a los nuevos materiales provenientes de Inglaterra y a la crisis de este material. Era caro de extraer y no salía rentable. Después de disfrutar de esta mina y de llevarnos unas imágenes para el recuerdo, regresamos por nuestros pasos, descendiendo al camino de las casas de la mina, que seguiremos hasta llegar a puertas de entrada al barranco.
en la confluencia de senderos del que hemos descendido y ahora ascenderemos. Es donde empieza el barranco de ascenso, el de la raya. La lluvia ha cesado desde la salida de la mina que nos permite disfrutar mejor de esta zona. Después de ascender 1 kilómetro, llegamos al oleoducto de Rota Zaragoza, camino que recorre este oleoducto, que en su inicio en este punto nos pide emplear mayor exigencia, por el desnivel a salvar como por las condiciones del terreno muy resbaladizo. Remontaremos hasta la urbanización El Valbosque, donde nos uniremos al camino Cordel Senda Galeana. Antes de llegar a la urbanización, me desvió unos metros a la derecha para visitar el punto geodésico del Butarrón, que se encuentra a 657 metros sobre el nivel del mar. Unos cientos de metros más adelante, en el camino Cordel Senda Galeana, llegamos al punto donde algunos compañeros dejaron sus coches. Otro grupo seguimos por este camino Cordel Senda Galeana unos 3 kilómetros. Durante el camino dejaremos a la izquierda el Cordel del Griñón. Justo en el punto que ascendimos el primer barranco y nos unimos a este camino, sale un sendero que recorreremos por su parte superior el barranco de ascenso y los diferentes cortados hasta el mirador de Titulcia. Por ello lo hemos llamado Sendero de los Cortados. Antes de llegar al mirador, cruzaremos el cordel de la Galeana, y a unos metros llegamos al mirador. Desde este punto, disfrutaremos desde la parte más alta de estos impresionantes cortados punto de las vistas del río Jarama, de la zona del Soto de Bayona, y de parte de la localidad de Titulcia. Recorrida algunas de las calles de la localidad, llegamos de nuevo a la Plaza Mayor, donde se encuentra la Iglesia de María Magdalena y el Ayuntamiento, donde daremos por finalizada la ruta. Fin de ruta. No olvides de dar un like y suscríbete.